Hay un concepto que con frecuencia en psicología se entiende de manera equivocada, que la sombra es lo más oscuro y feo de nosotros mismos. La sombra puede ser nuestra propia belleza. La sombra es aquello que no nos atrevemos a vivir. Queda ocultado. Y eso que queda ocultado puede ser la ternura en un varón que aprendió a ser solamente duro. Eso que queda apartado de la conciencia, por ejemplo, en una familia donde se entiende que la mujer no es tan inteligente como el varón. La mujer puede que guarde en su sombra su inteligencia, decir yo tengo opinión, tengo pensamiento, yo valgo. La pregunta es entonces, ¿cuánta maravilla hay guardada en tu